¿Por qué Vinicius festejó así su segundo gol? Porque esto le cantó la grada del estadio de los Asuna. Una vergüenza. Después de todo esto, cuando salió de cambio, Carleto se le acercó para abrazarlo y decirle "te quiero mucho" al oído. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más. Un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. La afición, el rival que lo pita, los rivales que hoy por honestidad han sido correctos, le han dado patadas, pero todo entre el reglamento. Él obviamente en este sentido, en esta faceta puede mejorar y va a mejorar porque es un chico humilde, serio. E inteligente. Según reporta el medio Onda Cero, el Real Madrid le puso hace tiempo un coach a Vini para intentar mejorar y controlar ciertas cosas dentro del campo. También le preguntaron al entrenador de los Asuna por este tema y así respondió. Este ruido que hay alrededor de este jugador. Sí, hay ruido porque vosotros preguntáis siempre vosotros, todo el mundo pregunta. Nosotros nos centramos en Vinicius futbolista, que es un grandísimo futbolista y cómo frenarlo hoy no lo hemos podido hacer. Lo demás no entramos a valorar cómo hay que frenarlo extradeportivamente o lo que me quieres preguntar, no lo sé, ahí nosotros no entramos. Como les contamos, el delantero vio su quinta tarjeta amarilla y será suspendido por un partido. Recién volverá a jugar hasta dentro de casi un mes en el duelo contra el City por Champions. Sobre este partido, Dani Carvajal reveló que en el vestuario merengue sí querían enfrentarse a los Citizens. ¿Qué les parece? Yo la verdad que dentro del vestuario era uno de los rivales que quería porque grandísimo rival, de lo mejor que te puede tocar en Europa, ¿no? Me refiero a nivel muy, muy alto. Bueno, pues dos partidos de dos grandes rivales, nos ha tocado enfrentarnos unos años, no se ha caído para ellos, está para nosotros, y bueno, pues con muchas ganas, y lo asumimos como un reto, ¿no? Se viene el Atleti Barcelona y además de Joao Félix, Antoine Griezmann también enfrentará a su ex equipo. Como recuerdan, Grisú pasó al Barcelona en 2019 por 120 millones de euros, donde jugó 102 partidos y anotó 35 goles. Pero dos temporadas más tarde y sin poder brillar, tuvo que regresar al equipo colchonero. Ahora, Xavi explicó por qué se tuvo que ir del equipo culé. Fue un tema económico de límite salarial. A mí, Griezmann me gusta mucho. Diría que es un organizador. Organiza todo el ataque del Atlético de Madrid. Aquí no continuó principalmente por el límite. Desde que volvió al Atleti, el francés solo le ganó una vez a su ex club por liga y nunca pudo marcarle en 4 partidos jugados. Pero ojo, porque su presencia este domingo en el Metropolitano todavía está en duda después de salir lesionado en la ida contra el Inter por Champions. Mañana, al mediodía, me sentaré con él y veremos qué es mejor para nosotros y para él, avisó el Cholo en rueda de prensa. Si no juega, su reemplazo será Memphis Depay. Mientras que Samir Nasri, exfutbolista del Marsella y la Premier, opinó en la televisión francesa sobre el lugar que ocupa el máximo goleador del Atleti en la historia del fútbol de su país. Griezmann no está ni en el top 5 de la historia de Francia. En el top 10, sí. En mi opinión, Zidane, Platini o Henry están por delante. Haber ganado un Balón de Oro o una Champions está por encima de todo. ¿En qué lugar pondrían ustedes a Griezmann? Volviendo al choque de este domingo, Álvaro Morata habló en The Zone de cómo será el recibimiento del Metropolitano a Joao Félix. Les saberlo, la gente tiene sentimientos también. Yo solo espero que mañana no tenga un buen día futbolísticamente hablando porque es un gran jugador y bueno, ojalá que no tenga un buen día en lo que es el fútbol, seguro que lo tratan con respeto. Un triunfo del Barça lo pondría segundo en la tabla, pasando al Girona, que hoy perdió 1-0 de visita ante el Getafe. Mientras que una victoria del Atleti dejaría a los colchoneros a solo 3 puntos del tercer puesto. Dejen sus pronósticos para este partidazo en los comentarios. El Manchester City le pegó 2-0 al Newcastle United con doblete de Bernardo Silva y es semifinalista entonces de la FA Cup. Es el primer club que lo logra por 6º año consecutivo. También podrían convertirse en el primer equipo en ganar 2 tripletes seguidos porque aún siguen con vida en Champions, Premier y en esta competición.
Según datos de Squawka, Pep Guardiola ha llegado a semifinales de una Copa Nacional en 13 de sus 15 temporadas como entrenador, 3 de 4 en Copas del Rey, 3 de 3 en la Pokal y 7 de 8 en la FA Cup. Solo dos temporadas estuvo fuera de los cuatro finalistas. Mientras que por la Premier League, el Tottenham cayó goleado 3-0 en casa del Fulham. Se quedan en el quinto lugar a 2 puntos del cuarto sitio. El United recorta la distancia con los Spurs. Ahora están a 6 puntos. Ambos equipos luchan por ese quinto lugar que podría dar un pase extra a la próxima Champions. En Alemania, el Bayern Múnich ganó 2-5 al Darmstadt con un gol de Harry Kane que rompió otro récord. Se convirtió en el primer futbolista que marca 31 goles en su temporada debut en la Bundesliga. Pero la mala noticia fue que salió de cambio después de chocar contra el poste a 10 minutos del final. Se torció el tobillo y tuvo que enfriarlo con hielo. Aún tenemos que esperar a un diagnóstico exacto, dijo Thomas Tuchel en rueda de prensa. El director deportivo confirmó que Kane viajará a Inglaterra para ser examinado por el médico de su selección. Cracks, ¿cómo están? El día de hoy el Inter Miami visitó al DC United allá en la capital de los Estados Unidos. Recordemos que Messi no fue ni convocado porque tiene una lesión que se está tratando y que lo están revisando día a día. Comenzó perdiendo y se pensaba lo peor, ¿no? Que sin Messi el equipo no iba a poder levantar, pero apareció Leo Campana para empatar el juego y después doblete de Luis Suárez. 3-1 terminó el partido a favor de los del Tata Martino, que se coloca nuevamente en la cima de la clasificación con 5 partidos, uno más que el resto. Y ojo con Luis Suárez porque el delantero uruguayo anda bien, está totalmente recuperado, como nos dicen aquí desde el club. Lleva 4 goles en 5 partidos y de momento se pone líder en esta clasificación. ¿Cómo lo ven, cracks? Oigan, siguiendo en la MLS, vean el gol que hizo Chicago Fire para ganarle 4-3 a Montreal en la última jugada del partido, gracias a que el viento desvió un pase largo. Y también, gracias al portero,